Hola queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Kisil Sik Serveti, protagonizada por la Turkoglu y Dogukan Gungor, comienza el martes. En los ensayos de lectura, al director Keche le gustaron las actuaciones de Sila Turkoglu y Dogukan Gungor. Dijo que es muy importante que Sila Turkoglu y Dogukan Gungor tengan experiencia teatral, y que ambos actores son disciplinados y muy talentosos. El número de seguidores de Dogukan Gungor, cuya popularidad ha aumentado con la serie Kisil Sik Serveti, aumenta día a día. Otro motivo por el que el director Keche quería a Dogukan Gungor en el papel principal era su actuación en la película Dilberai, que él mismo dirigió, y su disciplina en el plató. Dilberay es un cantante turco. La película cuenta la historia de la vida real del cantante que falleció en 2019. Durante el rodaje de la película, se colocan velas sobre el pastel y se encienden para celebrar el cumpleaños de la actriz principal Busra Pekin. Dogukan Gungor ayuda a Busra Pekin, cuyo cabello se encendió mientras apagaba las velas. Después de este incidente, Busra Pekin dice que Dogukan le salvó la vida y le agradece. El director Keche está seguro de que Dogukan Gungor, a quien conoció durante esta película, tendrá éxito. Ella dice que son muy compatibles con Sila Turkoglu. Ambos son personas muy sensibles. Tienen mascotas muy discretas. Estos son detalles importantes. Su visión de la vida es en gran medida la misma. Totalmente de acuerdo con el director. Desde el exterior se ven muy armoniosos. Su visión de la vida, ser sociables, tanto los tatuajes como las estructuras familiares. Dogukan creció en una familia académica. A pesar de su corta edad, es bastante maduro. Esperamos ver a Sila Turkoglu y Dogukan Gungor en las pantallas. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.